un poquito tarde, pero hemos venido a almorzar después de una cantidad de cosas que hemos hecho por Petén. Y bueno, ya en nuestra salida teníamos que pasar por un restaurante que nos los habían recomendado, muy bueno. Bueno, básicamente es un hotel y restaurante que se llama El Hacendado. Aquí me encuentro con Hugo, quien es el propietario del restaurante. Bueno, vamos a comenzar por el almuerzo porque comimos delicioso. Nosotros tenemos una carta internacional muy amplia, donde te ofrecemos la calidad y la higiene que todos se merecen. Uh-huh. Fuimos certificados en categoría 4 por el Green Deal, una certificación muy importante. Uh-huh. Y pues antes que todo, bienvenidos a mi casa. Estamos en un lugar campestre, todo natural, y donde te ofrecemos el 25% de lo que consumes producido por nosotros. Aparte de eso, pues lo que comentabas del proyecto este de nosotros, estamos construyendo un hotel con botella plástica. Reciclamos y la reutilizamos en nuestras paredes, el cual nos viene a descontaminar el medio ambiente. Uh-huh. Y a bajarnos los costos, de tal manera que te hablo de un 50% casi, aparte del impacto ambiental que hemos tenido con este proyecto, ¿no? Como podrán ver en las imágenes en este momento, parece una casa normal, ¿verdad? Una cabaña normal, y es increíble, o sea, el repello que tiene de cemento y la forma como lo producen. También les estamos mostrando exactamente las paredes, que cómo las arman. No sé si quieres comentarnos un poco de ese proceso. Mira, es un proceso, son habitaciones térmicas, uh-huh, antisísmicas, y fue algo que descubrimos conforme fue dándose el desarrollo del proyecto de nosotros. Sí. Ahora pues tenemos un plan de descontaminación en lo que son las calles principales de nuestro pueblo más cercano, que es Poptún, el cual limpiamos todas las calles. Nosotros recogemos el bote que la gente tira y lo aprovechamos en esta situación, en nuestro proyecto de hotel ecológico de botella plástica. Bueno, también están situados muy, muy accesiblemente, y bueno, las instalaciones son estar en medio de la naturaleza, muy, muy buenas. También me llamaba la atención la decoración del lugar. Bueno, estamos sentados también en una banca bien particular, ¿verdad? Sí, estamos sentados en un tronco que nosotros le buscamos la forma y lo convertimos en una banca. Nuestra ubicación, pues sencillo, estamos en el kilómetro 385.5 de lo que es Poptún Petén. En medio de los destinos grandes que es Río Dulce y Tikal, entonces en una parada técnica prácticamente, un punto estratégico, con instalaciones amplias donde te podemos brindar el servicio que tú necesites. Aparte del hotel y el restaurante, también te brindamos paseo a caballo, caminatas. Tenemos un cerro a la par que es declarado monumento natural, que muchos dicen que es un cerro místico. Bueno, me comentabas acerca de la certificación del restaurante. Sí, es una certificación 100% ambientalista, donde uno aprende a cuidar la naturaleza más de lo que uno lo hace. Entonces, el peligüey que te comiste es un animal doméstico creado por nosotros, y el cual vino a ser la alternativa del venado que antes se comía por estas regiones. El asunto sale de que toda la persona que viene a estas regiones viene con la idea de comer algo exótico. Entonces, para cuidar más nosotros el medio ambiente, cuidar el venado, preferimos mejor sacar la alternativa del peligüey, que ha sido un proyecto grande para nosotros. Igual la carne de conejo, que es algo doméstico, también nosotros vino a ser la alternativa del tepezcuintle, que también es exótico en nuestra región, es muy sabroso. Aparte de eso, el marrano y todo lo que se comieron, pues es producido por nosotros. Eso te garantiza la higiene y la calidad del producto que te vendemos. Yeah. Muchas personas en diferentes países, por internet, nos están viendo en muchos países, y que tal vez no conocían el Petén o la ruta, lo que es desde Río Dulce hasta el Petén, y tiene como punto estratégico esta parada muy buena, que es muy recomendable para descansar, para comer. Quisiera que les hicieras una invitación a todas esas personas que nos están viendo y que ahora pues van a tener mayor información de lugares que vale la pena saber. Claro, pues los invito a venir aquí a la zona sur del Petén. Es un destino nuevo, tenemos sitios arqueológicos, ríos naturales, cuevas,
todo lo que ustedes necesitan, que no conocían, están ahora accesibles para la gente, el cual somos parte nosotros como restaurante y hotel El Hacendado, y contribuimos al desarrollo sin dañar la naturaleza. Entonces, por favor, bienvenidos, es una zona pacífica donde con gusto y con una gran amistad los esperamos. Nuestro correo electrónico es restauranteelhacendado@yahoo.es. Ahí nos pueden contactar, con todo gusto estamos para servirles. Nuestros teléfonos es el 7867-4734 y el 5514-5030, que es el de nuestro hotel. Entonces, es un restaurante familiar donde tenemos áreas infantiles, áreas de deportes, todo pensando en el bienestar de la familia. Sean bienvenidos todos aquí en su casa. Muchas gracias, Hugo. Yo me despido porque seguimos nuestro camino con World Experiences a mostrar otro destino más. Y de verdad ha sido un gran honor, placer conocer personas como tú que cuidan el medio ambiente y que aparte de cuidarlo, tienen ideas para poder desarrollar, ¿verdad?, en este aspecto. Así que te felicito por tu restaurante, la comida deliciosa, el ambiente bueno, también la amistad, ¿verdad? Claro. De tener ese calor humano acá, que se siente, cómo nos han recibido. Yo me quiero despedir de Hugo, pero los voy a dejar también con las imágenes donde él nos enseñó a montar. Yo creo que vamos a poder montar, bueno, cámara extrema y aquí su servidor, vamos a tener más clases. Necesitamos un par de clases más para poder montar a un toro de verdad, porque ya van a ver cómo nos fue ahí en el ¿cómo se llama? Tonelito. En el tonelito. Así que los dejo con esas imágenes y yo, Hugo, me despido. Gracias, Miguel. Seguimos nuestro camino, ¿no? Muy amable. Y sepan que es su casa siempre. Gracias. Este World Experiences, diviértanse con lo que van a ver. El reglamento del rodeo son 8 segundos en el lomo de un animal. Okay. Entonces, si los aguantas en el tonel, tienes la cortesía de nuestra comida en el hotel gratis para ustedes. Bueno, señores, esto... Prepárense el blooper, ya estoy todo enlodado después del canopy que hicimos, así que ¿por qué no enlodarnos más? Esto es World Experience y no me puedo ir sin ese reto, así que ríanse un poco de mí y espero que el cámara extrema no se achique después de esto. Vaya, 8 segundos. Bueno, pero no. Necesito la segunda oportunidad. Me tienen que dar la segunda oportunidad. Sí, es demasiado difícil. Está mojado, pero no importa. Esa no es excusa. No es que sea masoquista, pero no me convence solo un segundo. Por lo menos vamos a hacer un par ahí. Y aquí no puedo poner el tiempo. Vamos. Vamos a ver, hoy sí. 3 segundos. Se ve sencillo, ¿ah? En la próxima, bueno, no. Ya es 1 segundo, 3 segundos y sigue el masoquismo. La última y luego cámara extrema, yo sé que él va a aguantar los 8. 1, 2 y vamos. Estuvo bueno. Señores, este World Experiences tenía que reírse un poco de nosotros, miren. Así que bueno, pero ¿saben qué? La adrenalina es rica y de verdad que si un tonel hace eso, ya imagino un toro de verdad, así que mi respeto a los que saben montar, ¿verdad? También, así que hoy voy a agarrar yo la cámara y vamos a ver si el cámara extrema, yo sé, todos somos extremos aquí. ¿Qué dice Rikes? Vamos a estirar un poco. Vamos a preparar. Ah, como siempre. Los bloopers. Se va a caer con solo montar. Yes. ¿Qué dice? Otro. ¿Qué dice? Ya le gustó. Espera, te están enseñando el brazo. Se está vengando, seguro de experiencia.
Ahí va. Ya perdió. Hoy sí, pues, diga. Ahí va, pues. Ya. No, ya va, dos. Te voy a dar la clave. Tienes que estar relajado. Y tu cuerpo flexible. Sí. Cada vez que te gastes, va. Tienes que ser así, ¿no? Voy. Porque si te pones tieso, te bota. Ok. Excelente. El blooper del día. Vamos. Ya. ¿Qué dice? Todo bien. Bien, venga. No logramos superar la prueba. No hay que ponerse tieso, sino relajado. Esa es hora de la práctica. El toro lo tienen ahí atrás. Ya nos va a tocar al toro, ¿eh? Tocho. Señores, gracias. Muchas gracias. Es buena experiencia, ¿verdad? Pero ¿qué tal lo hicimos para ser principiante? No, pues está bien. Los felicito y los esperamos siempre aquí en mi casa. Perfecto, gracias. Ya sabían que esto iba a pasar. The World Experiences. Solo miren la cámara extrema.